Seguim, eh? Ens anem a veure ara el tràiler d'Addictos al mòbil, el nou espectacle que està al Teatre Neu de Barcelona, de Borja Nicolau, que a la tornada el tenim aquí per parlar de comunicació. Ara tornem. No ho sabia fins avui, però sí. Sí. Jo, sí, vale. Sí, sé que soy adicta. Sí, un poco también. Mucho. Yo un poco. Somos adictas al móvil. La primera vez que hice esta pregunta, que fue este verano, era una sala con 100 personas. Levantaron la mano 97, las otras tres estaban mirando el móvil. Bueno, a mí es que Borja me gusta todo entero, entonces... Lo que te hace pensar. A los chistes malos. Su manera de trabajar ya lo conocíamos. Pues que decía cosas que eran muy ciertas y bueno, te sientes muy identificado. Lo de reflexionar, hacerte pensar... Que estamos un rato sin mirar el móvil. Estar con los amigos, disfrutar de Borja... Es que no es una pantalla. Divertirte, estar con gente, ver así gente con tanta iniciativa y con tan buen sentido del humor como Borja. Una aplicación rara. Bueno, tengo uno de terremotos que me van saltando todos los terremotos del mundo allí cada segundo y entonces me va vibrando el móvil. No sé, un ajedrez. Es muy bueno. Es muy recomendable. ¿Sí? La recomendamos. Sense control. Doncs ara sí que ja comencem. Comencem amb la secció del Borja. Totalment. Borja Nicolau, com estàs? Un bon addicte aquí fent unes stories. Totalment. Sí, tu vas dient allà consells, però clar, el primer addicte ets tu, eh? Sí, home, sí, sí. De fet, aquest espectacle va néixer de la meva addicció, i ho explico això, que jo al gener dic que crec que faig servir molt el mòbil, miro i em dono compte que el faig servir 5 hores i mitja al dia. Déu-n'hi-do. I em va preocupar, vaig començar a llegir llibres, vaig començar a fer experiments amb mi mateix, i com soc còmic vaig dir treure-li també el punt d'humor, no? I per tant, doncs, vaig treure aquest espectacle. Sí, l'espectacle és superbé. L'espectacle molt content, molt content. Portem 3 setmanes, 3 setmanes de tot venut, la gent està rient, que és important. I jo ho estic gaudint moltíssim. Que és una cosa que normalment els còmics, els primers shows, clar, estàs en aquella fase també d'iterar, de veure què funciona més. Pateixes una mica. Estic una mica més nerviós i m'ho estic passant molt bé. Per tant, no se puede pedir más, no? I tant. Te lo pasas bien, la gente le gusta. Totalment. Genial. Omplir un teatre a Barcelona en la temporada en què estem, que tothom es queixa de no omplir res, que la gent li fa falta anar al teatre, doncs escolta, és molt bona notícia, no? Sí. On podem comprar les entrades, ja, per acabar? A la web d'Atrápalo, busqueu Addictos al mòbil, a la web del Teatre Neu, també, tenim allà funcions tots els dissabtes, i també, Pont de la Puríssima, Nadal, hi ha funcions extra. És a dir, que no fas vacances. No, la veritat és que com a autònom, poques. És que a los autónomos tenemos eso. De tant en tant. Mira, dilluns i dimarts de la setmana que ve faig vacances. Molt bé. És veritat? Bueno, de vez en cuando me cojo ahí. No està mal. No està mal, no està mal. Escolta, anem a parlar. Os traigo, como siempre, un poquito de trucos de comunicación y luego un par de aplicaciones raras que me va diciendo el público en el show. Y voy colgando en Instagram aplicaciones friquísimas que me dice la gente. Entonces, primero, comunicación. ¿Qué aprendí, ojo, qué aprendí del sermón de un cura en una boda? ¿Qué aprendiste? Uy. Eso sí os traigo. ¿El Padre Nuestro? Te imaginas. Bueno, eso ya me lo sabía. No, pero me llamó mucho la atención porque no sé si habéis ido a bodas últimamente. No. Bueno, yo hace tiempo ya que no voy. Vale. Yo observo, ¿no? A mí me gusta mucho, siempre que voy y alguien da una charla, da igual si es un cura, si es unas conferencias o si es un profesor. Claro. Yo miro a la gente, no miro al ponente, miro a la gente y miro cómo de atenta está. Y últimamente, que he ido a muchas bodas, pues porque mis amigos les ha dado por casarse, observaba que la gente en los sermones está, ¿sabes? Aquello de, pues con el abanico, así. Bostezando. Sí, no acabamos de conectar, ¿no? Claro. Y me pasó en una boda todo lo contrario. Ah. Salió un cura, además era un cura que tenía un problema de un poco de parálisis en la cara y no vocalizaba bien. Entonces, yo pienso, digo, o sea, tú imagínate un hombre que tiene que salir en la boda de 2 personas con una túnica blanca. O sea, si alguien no supiera el contexto, tú tienes que salir con una túnica blanca y, sin saber vocalizar, a dar una charla de 20 minutos. Difícil, ¿no? Difícil el reto.
Y lo hizo genial, tú. Dije, ¿qué cosas ha hecho este hombre bien? Como para que cualquiera de nosotros, nosotras, cuando hagamos una charla, lo podamos aplicar. Para atraer la atención del público. ¿Analizaste qué hizo? ¿Qué hizo para bien? Que la gente... ¿Era joven o era mayor? Era 40 años. ¿Joven? Sí, sí. Pues por eso sufre. Se le ha alegrado la cara de repente. Muy joven. ¿Se te ha alegrado? Adolescente. Ah, bueno, normal. No, sí. Claro, depende. Pero sí, intermedio, está, ¿no? Intermedio. La flor de la vida, que es esa vale, época y... que comprende entre los 20 y los 60. ¿No? ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? Lo primero, hizo un gag, ¿vale? Hizo un chistecito corto, una mención a su manera de verbalizar. Es decir, él tenía un problema y no vocalizaba bien, ¿vale? Por el tema de la parálisis. Claro. Y al salir, solo empezar, dijo, bueno, pensaréis que igual estoy nervioso. No, no es que esté nervioso, yo hablo así siempre, pero tranquilos que he hecho muchas bodas. O sea, sacó hierro. Es decir, se apoderó antes que nadie, se rió del mismo, ¿no? Y lo hizo de una manera buena. Exacto. Y esa es una técnica de comunicación que funciona siempre. El humor funciona muy bien, muchas veces no sabemos cómo hacerlo. Lo primero puede ser, oye, algo que todos sepamos, que la gente va a pensar de nosotros, ponerlo encima de la mesa, en vez de ocultarlo. Claro. Vale. Es decir, si yo tuviera un tic que guiño todo el rato el ojo, pues tendría que decir, ¿nos creéis que os estoy ligando? Exacto. Sino que es mío esto, ¿no? Exacto. Algo así. No os penséis que os estoy dando alguna señal secreta o que te quiero tirar la caña. Exacto. Y eso hace que algo que todos van a ver y que les va a ocupar la mente los primeros 30 segundos, un minuto, porque todos vamos a estar, somos máquinas de juzgar, vamos a estar pensando, mira lo del tic, pues lo pongo yo encima de la mesa. Claro. Me ya río, todos lo le sabemos. Quitamos hierro. Y vamos con lo que nos interesa, ¿vale? Muy bueno. Y es súper, súper, súper útil, ¿vale? Entonces, es muy fácil, además, todos saber qué es lo primero que piensa la gente de nosotros y si no, un día os cogéis y os ponéis delante de 5 amigos y decís, va, ¿qué pensaríais? Y hacéis la prueba. Venga. ¿Vale? Es una prueba dura, ¿eh? También es te digo. Es una prueba dura, sí, pero sí. Yo lo hago en mis cursos. Lo primero que hago es pongo a una persona, le hago hacer una presentación de 2 minutos y pido a los otros miembros del curso, a los otros participantes del curso, que apunten 3 hashtags y es impresiones iniciales que te ha dado esta persona. Y puede ser buena persona, puede ser joven, puede ser mayor, puede ser experto, puede ser lo que sea. ¿Tú qué has pensado cuando ha salido esta persona? Claro. Y eso es lo que va a pensar en definitiva la gente cuando salgas. Y has de jugarlo a favor para que te suba. Claro, claro. Total, total. ¿Vale? Luego contó anécdotas de la pareja. ¿Vale? Y eso empatiza mucho. ¿Por qué? Porque ¿quién es el protagonista de ese día? La novia y el novio. La novia y el novio. Claro. Y veo tantas charlas en las que el ponente o el profesor no piensa en a quién estoy hablando. ¿No? Y entonces, todo el mundo que estaba escuchando al cura ese día, ¿qué le importa? La novia y el novio. Por eso están ahí. Entonces, es importante empezar hablando de aquello que le importa a la audiencia. La novia y el novio. Y si es con anécdotas que además, oye, son divertidas, son graciosas, son entrañables, mejor que mejor. Y luego ya lo ligo con la parte de, oye, ¿qué aprendemos de esto y qué nos dice el Señor? Ya. ¿Vale? Lo más habitual que veo es empezar al revés, ¿no? Empezaría directamente, hoy es la fiesta de Dios. Y yo pienso, oye, pues muy bien, pero en verdad es la fiesta de estas dos personas y todos han venido aquí, ¿no? Entonces, normalmente tenemos un tema, vamos ahí, fusilamos. Y vale la pena, si podemos, recursito de humor, pensar en la audiencia, adaptar un poco el mensaje, que esto lo hablamos en la última sección, y luego, oye, ya hago un nexo hacia lo que yo quiero contar. Qué bueno. Muy bien. Qué bueno. Esto, ¿pero tú crees que el cura lo hizo consciente de cómo lo estaba comunicando o lo hizo y salió así de bien? Imagino que sí, que consciente, porque desgraciadamente... Sería mucha casualidad, por, ¿no? Por lo, todo lo que yo veo en general, lo normal es lo otro. Ya. ¿No? Entonces yo creo que sí que hacer el esfuerzo de decir, oye, ¿a quién me estoy dirigiendo? Pedir unas anécdotas, ¿no? O sea, no se las puede inventar, con lo cual hay un trabajo previo. Claro, decir, claro, oye, ¿cómo os conocisteis? Y explicar todo esto. Claro. Igual hasta tiene cuenta de Instagram. Igual sí. Este sacerdote, no te extrañe, ¿eh? Cura de bodas molón. No, podría ser, podría ser. Sí. Bueno. Aparte de este cura, como dices en tu show, pides que te digan aplicaciones raras. Sí. ¿Cuáles has descubierto? Está la gente diciéndome cosas muy raras. Como os digo, voy colgando cada semana un vídeo en Instagram, con lo cual no cuento esas para que la gente las vea, pero hay un par que además las traigo. La primera es Forest, ¿vale? Una Forest. Que se llama Forest. Sí, bueno, no sé si esto se puede ver, pero la de aquí arriba, ¿vale? Esta aplicación, como el show de adicción al móvil, es para quitarte la adicción al móvil directamente. ¿Ah? Entonces tú dices, yo no quiero usar el móvil durante una hora, ¿vale? Vale. Y lo que haces es establecer aquí el tiempo por el que no quieres usar el móvil, imagínate 60 minutos, y plantas un árbol virtual.
Por eso se llama Forest. Ah. ¿Vale? Entonces, parece absurdo, pero entonces lo que haces es, le dices, venga, plantar, venga, ¿no? Y entonces, ahora yo he empezado a plantar un árbol virtual. Si de repente me entro a WhatsApp, fijaos que, a ver, lo voy a hacer ahora. No te entro deja a WhatsApp. ¿Por qué no me está dejando? Ah, porque los primeros... Porque es rara. Los primeros 10 segundos sí que te deja. Ah, pero vale. Luego, cuando entraría aquí a WhatsApp, lo que me sale es una notificación que me dice... Ahora me sale. Me dice, bueno, chaval, que has dicho que no vas a usar el móvil una hora. Y entonces te dice, si entras a WhatsApp, vas a matar el árbol. ¡Oh, qué bueno! Te hace sentir culpable. Te hace sentir culpable por un árbol que no existe, vamos a decirlo. Pues sí, pero, sí, sí. Oye, funciona. Oye, pero está muy bien. Bueno, la conciencia de decir, bueno, se me voy a cargar. ¿Ves? Ahora, por ejemplo, ya durante la próxima hora no puedo usar el móvil por hacer el ejemplo este, ¿no? Pero, bueno, oye, me encanta. Claro, y está bueno porque tú vas... Sí, forest, que es bosque en inglés. Entonces tú vas montando tu propio bosque. Entonces, si decides matar al árbol, en tu bosque hay un árbol marchito. Ah. Y entonces, claro, te va haciendo ilusión, claro, y poco a poco tú vas montando tu bosque y cada vez como que estás más metido. Hasta el punto que yo ya he pagado el premium para tener diferentes tipos de árboles. Y entonces puedes elegir qué árbol plantas. ¿Cuánto te has gastado en esta aplicación? Estás friki. A ver, Borja Nicolau, por favor, ¿eh? Está euro 99, 2 euros. Ah, claro, pensaba 99 euros, digo, está loco. No, ¿cuánto? Bueno, si me quitara la adicción al móvil, los pagaba. También oye, te digo una cosa, pues esta aplicación tendría que ser que realmente ese árbol existiera, se plantara en algún sitio. Puedes hacerlo. Entonces, tú vas sumando puntos. Sí. ¿Vale? Por cada hora que trabajas, sumas puntos. Que te permite comprar nuevos árboles. O, si quieres, cuando llegas a 2.000 puntos, que planten un árbol de verdad. ¿Ah? Eso está bien. Oye, pero te digo una cosa. Tú esto pones lo del árbol este, lo pones por la noche 7 horas seguidas. Te deja 2 horas máximo. Ya lo han pensado, ya lo han pensado. Pero es que hay competición, porque hay un top mundial diario de a ver quién lleva más horas de sin mirar el móvil. ¡Ostras, qué guay! Árboles. Sí, sí. Qué guay. Me parece brutal. Sí. Está guay, está guay. Lo voy a decir a mis hijos, que se lo apunto. Y puedes hacer una cosa, que es añadir a tus amigos a la aplicación, sí, y entonces podéis plantar juntos. Imagínate que tú y yo nos queremos concentrar durante una hora a distancia. Sí. Entonces decimos, vamos a plantar juntos. Y entonces durante una hora estamos plantando el mismo árbol tú y yo. ¡Qué bueno! ¡Qué gracia! Sí, sí. Oye, me gusta mucho esta. Bastante friki, pero guay. No, friki, no, está pero bien. Muy chula. Aparte Forest, de Forest, tienes otra que se llama Flight Radar. Flight Radar. ¿De qué sirve? ¿Para qué sirve? Esto igual la audiencia conoce ya una página web que creo que se llamaba así, o Radar, sí, 24, que te decía los aviones que están volando ahora mismo. Ay, en sí, el mundo. Sí, verdad. ¿No? Chula. Y tú ves dónde van y tal. Pues esto es lo mismo, con una funcionalidad extra, que es que tú pones tu ubicación y ves los que hay cerca, sí, o, ojo, escaneas el cielo, o sea, apuntas al cielo, sí, y si pasa un avión te dice, este avión va a tal sitio. ¿En serio? Sí. Y te mueres de envidia. Claro, depende a dónde vaya. Claro, exacto. Te dice el destino, te dice el destino y todo. Te dice destino, te dice los kilómetros que el, lleva. El vuelo que es. El vuelo que es, bueno, si va tu novia igual también, no sé. Exacto. Te ha engañado, ¿no? De que la cogía o no. Exacto. No va ahí. No, me ha dicho que no. Sí, pues sí, ¿no? Hay una aplicación también muy friki, sí, que yo la probé. ¿Vale? Que tú enfocas por la noche las estrellas, sí, y te sale el dibujo... Ah, de las constelaciones. De la constelación, sí, 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 y te dice cuál es. ¿Es real? ¿Te juro? Tendrían que juntarlas todas en una, ¿no? Enfocar al claro, cielo y que ya digas, ya ¿qué que salga ver? Lo que queda. Aviones, estrellas, porque me dijo uno... ¿Va a llover? ¿No va a llover? Sí, sí, ¿no? todo, ya que lo tengas ahí todo. ¿Qué comeré hoy? ¿No? Sí, sí. Total, sí, total. Que hay una aplicación... Que hay una aplicación que es específica para ver dónde está una de las naves espaciales, de las estaciones espaciales. Ah, ¿sí? Entonces tú enfocas y te dice, la estación espacial... Tal, me lo dijo un señor, ¿sí?, en una actuación que tenía y, o sea, al parecer le flipaba esa estación espacial. Claro. Y te dice dónde está hoy, ¿no? Porque como van orbitando... ¡Qué bueno! Bueno, esto ya tenéis que ser especialmente frikis de una estación espacial, claro, o tener un amigo ahí arriba. O ¿no? Imagínate que enfocas y vas viendo que un meteorito viene... Viene para ahí. O sea, no, a veces no hace falta tanta información. No verlo, sí, sí, todo, total. ¿Eh? Sí, total, total. ¡Qué bueno! Pues muchas gracias, Borja Nicolau, por estar con nosotros. A vosotros os espero en el teatro cuando queráis. Cierto, tenemos ahí venís pensando en una aplicación friki, porque pregunto y te la decimos, al público y... Venga, vale, mira, yo ya te he dicho esta, me cachis. Venga, bueno, ya buscaré otra. Hay muchas. Hay muchas. Gracias, pero estamos a otra.